Hola, soy Elena Pérez, soy taekwondista, cinturón negro, segundo dan. Llevo 6 años practicando taekwondo y soy seleccionada nacional de PUMSE. Sí, antes de la pandemia yo me estaba preparando para un campeonato que se llamaba el Gran Rancagua y ese campeonato tenía tanto Kirugi como PUMSE, pero debido a que justo llegó la pandemia, todos tenían que quedarse en sus casas, entonces el campeonato se suspendió. Yo, como no, ya no era posible hacer combate y ya no podía uno entrenar con sus profesores o con sus compañeros en presencial, empecé a entrenar con maestros online. Y creo que lo mejor de eso fue que yo pude tener la posibilidad de conocer y entrenar con otros maestros, que por ejemplo la maestra Margarita Escobar de Revolución, de Curicó, o maestro Sun Yun Yun de Santiago. Tuve alrededor de 33 reconocimientos por participar en campeonatos nacionales e internacionales. Mi primer campeonato fue la segunda semana de mayo, campeonato en España, en el cual saqué bronce. Y creo que los campeonatos a los que más asisto ahora son campeonatos de Irán, donde al comienzo, la primera vez que participé, saqué el lugar 15, luego el 12. Luego fui el noveno, el sexto y ahora saqué bronce, el más reciente. Ahora, lo más actual, me estoy preparando para el Panamericano 2023, va a ser en Chile. Así que lo que más me está costando ahora es aprender lo que es freestyle, porque es algo que incluye acrobacia. Y uno, de tanto hacer punce tradicional, está acostumbrado a estar más quieto, más pegado al piso, más tieso, por así decirlo. Y ahora me tengo que despegar, tengo que saltar, girar y esas cosas. Así que ahora nos estamos haciendo un control por parte de la selección para que todos tengamos un ranking y saber cómo medirnos.